Martín les vamos a enseñar a cómo aplicarse las pestañas postizas para que queden maravillosas. ¡Hola, otra vez! Bueno, como pudieron darse cuenta, estoy con Martín. Saluden a Martín, por favor. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¡Hola a todos! Martín es Memi y me ha venido a acompañar a ayudarme con un video del cual yo le dije, Martín, necesito tu ayuda. No sé si se les despase, pero yo les tengo miedo a las pestañas postizas. Me parecen que el efecto que tienen son mostras, pero no tengo idea de cómo aplicarlas bien. Si lo hago es como que tengo una mosca muerta en el ojo. Ya le conté a mi anécdota de eso, sí, Martín. Sí. Martín aquí es el experto, así que nos va a explicar. Yo siempre he dicho, si te vas a hacer un maquillaje intenso, bonito, como para un matri o como para una fiesta o lo que quieras, y no te vas a poner pestañas, es como ponerte un vestido largo con sainales. Cambia totalmente el look, ¿no es cierto? Es otra historia la pestaña postiza. Ahora, el tema es qué tamaño de pestaña, qué modelo de pestaña, qué corte de pestaña y cómo aplicarla. Y con qué goma también. Y con qué goma. Me está explicando un poquito de todo. Ahora mismo vamos a enseñarles en este video todas esas cositas y también la manera en que la aplicamos para que salgan perfectas y ustedes también sepan cómo hacerlo y de ahora en adelante yo también pueda hacerlo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primero lo primero, escoger cuáles son las pestañas según el efecto que uno quiere lograr. Exacto, por ejemplo, si lo que quieres es redondear tu ojo, necesitas comprar una pestaña que sea con las cerdas cortitas en cada esquina y largas en el centro, como un abanico. Y lo que también les recomiendo es que no se compren pestañas de plástico. Primero porque son incómodas, la banda es dura, tiesa, cuando pestañeas te hinca, te hace llorar el ojo. Se te despega. Últimamente las modernas las están haciendo de seda sintética. Realmente es excelente porque no tiene el brillo del plástico, ¿no? Entonces claro. El flash rebota bonito, fotografía bonito. Luego si eres de las chicas que les gusta, por ejemplo, tienes el ojo un poco más redondo y te gusta hacerte el delineado gatito o ese cat eye, es recomendable que utilices unas pestañas que complementen el delineado, ¿no? Es decir, que tengan las más largas claro. Y la colita. Ajá, que sean cortitas y van creciendo y la colita larga. El tema es que si tienes el ojo más corto que el largo de la pestaña, tienes que cortarla. Ah, claro, porque después vas a tener media pestaña saliendo por el costado y eso no se ve glamuroso. Para nada, y lo que quieres es que te levante el ojo y no que te haga el ojo triste. En lugar de verte bush, vas a verte bush. Así es. Ay, enséñalo, por favor. Pero es que esta no es su presentación oficial, pero no importa. Mira, bonito. Hablemos de gomas. Ok, la goma es importante. Nunca me ha pasado, pero tengo colegas que les ha pasado que cuando aplican a su clienta la pestaña o ellas mismas, se les hincha el ojo. Se les hincha el ojo, se les pone rojo, les pica, les llora y la pestaña. Imagínate chao. Que es el día de tu madre y te pasa eso. Me da ataque peludo. Porque la goma tiene látex. La mayoría. Y eso es lo que hace que te da alergia. Y el látex es lo que hace que te da alergia. Pero ahora, hay gomas sin látex. Exacto. Entonces yo únicamente utilizo gomas con todas mis clientas, gomas sin látex. ¿Esas son las que consigo en Japón? Esa es la que consigues en Japón. Voy a traer para todas. La marca Dolly es Dolly Wink. Pero hay un montón. ¡Soy japonés! Quiero que la huelas. ¿Huele cachorro? Huele. ¿Qué es ese olor? ¿Huele a pizza? A ver. ¿Cómo te das cuenta cuando un pegamento no tiene látex? Normalmente los pegamentos de látex tienen un olor como amoníaco. Ah, como a pila. Como a pila, exacta. Porque eso huele a amoníaco, a pila. Como a orina, exactamente. Cuando tú huelas un pegamento de pestañas y huela a pila o a pescado, es porque contiene una alta dosis de látex, entonces traten de evitar esos pegamentos. Y nadie quiere que su cara huela a pescado o a orine. El tema es que las que no tienen látex demoran un poquito más en secar. Cuando tú te apliques la pestaña postiza, es necesario que esperen mínimo entre 30 segundos a un minuto antes de pegar. Por un momento pensé que sería 30 minutos, dije eso. No, imposible. No. Ahora vamos a proceder con la aplicación de las pestañas. Ok, les voy a dar el primer tip, chicas. Muchas veces tenemos nuestras pestañas, si se dan cuenta, están adheridas al plástico. Y a veces, por querer sacarlas con la pinza, se deforman. La mejor manera que yo siempre recomiendo es poner el dedo gordo acá, jalar el centro. ¿Y así no se deforma? Y así no se deforma. Un truquito que yo siempre sugiero, como vienen con una goma previa para justamente adherirlas al paquete, simplemente voy a mirar el tamaño y a ver si tengo que cortar. Dudo que tenga que cortar porque Diana tiene el ojo grande. Tengo tremendos ojazos. No hay que cortar la pestaña para Diana, pero si tuvieran que cortar la pestaña, chicas, nunca la corten de adentro, sino corten la esquina que sobra, ¿ok? Porque si cortan de adentro, el nylon se pone filudo y te hinca y molesta. Yo utilizo pinzas porque mis dedos son un poquito grandes y gorditos, entonces para poder maniobrar bien prefiero la pinza. Pero también hay pinzas así, ¿te das cuenta?
para que tú puedas agarrar tu pestaña de esta manera. Y no la agarras con uno solo con la pinza, sino con una forma más redondeada. Es como que tienes un ángulo más amplio para poder apoyar la pestaña. Yo prefiero usar una pinza normal, luego tomo la gomita. La gomita japonesa. ¡Ohayo! Y comienzo a ponerla por encima. Ojo, si ponen mucha goma, se va a demorar más en secar. Se va a demorar más en secar y no es necesario. Yo tomo un poquito extra de goma y lo pongo uno en el lagrimal y otro en el extremo, porque esos son las dos puntitas. Ajá, porque esos son los dos lados donde normalmente se te despega. Ah, ya. Lo muevo, si es verano y tienes un ventilador, puedes ponerle en tu ventilador o puedes soplar. Confía en mis gemas. 30 segundos, sopla 30 segundos. Uno. Se ha desmayado. Dos. ¿Cómo está el fin de semana? Levanto un poco la ceja y lo primero que hago, la pego en el centro. Una vez que ya pego el centro, pego las esquinas. ¿Alguna esquina primero o da igual? Da igual. ¿Y dónde la pegas? Entre tus pestañas y la piel del párpado. Porque si tú la pegas sobre tu propio párpado, se va a ver un pedazo de piel. Y va a haber pestaña, su pestaña, piel, pestaña. Y luego pestaña. Y no queremos eso. Lo que voy a hacer ahorita es peñiscar tus propias pestañas. Oh, no, mentira. Bien, entonces ya me pusiste la pestaña. ¿Y qué has terminado de hacer con el delineador? Simplemente lo que hago con el delineador es juntar un poquito el final del nylon o el comienzo de la pestaña con tu lagrimal para que todo tenga un look más fluido. Si no, se ve como cortado, ¿no? Como que aquí empieza mi pestaña postiza. ¿No? Y queremos que justamente se vea natural. Que parezca que esas son tus pestañotas. Exacto. Bueno, ¿ahora qué te parece si me haces el otro ojo? Para que no termine como que como si estuviera tuerta. Y luego continuamos con el resto. ¡Listo! Pues así quedaron las pestañas. Miren qué hermoso. Mis pestañas, puedo atraer a todos los hombres guapos con la mirada. Pregunta. ¿Las sientes cómodas? Ahorita sí, al comienzo me costó, veía como que una línea negra en el horizonte. Un techo, una visera, una visera. Ahorita realmente lo siento bien ligero. Porque son de pelo natural. Y ya saben entonces la manera correcta de aplicarlas, un poco saber cómo escoger la goma, cómo escoger las pestañas. Y no se preocupen que como en todo el maquillaje también es cosa de práctica. Quizás a la primera no sale bien. A nadie le sale a la primera, ¿no? Hay que practicar y practicar y practicar y ya con el tiempo vas a ser una maestra, hija. De hecho, sí. Bueno, entonces no se olviden de checar, mira, estoy mega mexicana. No se olviden de checar el canal de Martín, les dejo link abajo en la descripción. También videos que hemos hecho juntos en el pasado, acá hay uno aquí arriba que hicimos en su canal. Denle un click para que lo puedan ver. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like al video, por favor. Y también suscríbanse para ser parte de esta noche familia haciendo clic ahí abajito donde dice suscríbete. Ahorita mismo, ya, que estás esperando. Es gratis, no cuesta nada. No cuesta nada, qué esperas. Y hacer ting, ting en la campanita para que haya notificación cada vez que hacemos un nuevo video y sean de los primeros en comentar, porque saben que yo siempre veo tus comentarios. Y también a veces veo cuando Martín me comente. Le mandamos besos virtuales. Así es. Si quieren también ver más colaboraciones con Martín, coméntenmelo abajo, pongan hashtag Team Martín. Ya, ¿qué te parece? Me encanta. Para los que quieran ver más videos de nosotros juntos. Me encanta. Y nos vemos en un siguiente video. No sé bien que el siguiente video les presenta mi bebé. Ya lo conocí, es ya, ya lo conocí brevemente. Eso es un bello. Es bello. Es una ricura y huele a cachorro. Me está mordiendo el pantalón. Le gustan los flecos de mi pantalón. Te amo, hijo. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Bye. Yeah. Así es. ¿Qué pasa, bebé? Si quieres ahora, enséñalo, por favor. Pero es que esta no es su presentación oficial, pero no importa. Miren, es bonito. Se viene su presentación oficial en el próximo video. Tiene aliento a café con leche. Tiene aliento a cachorro.